Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompañan Alexander Merkouris y también Dmitry Polyansky, el primer representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas. Bienvenidos. Gracias a todos. Realmente apreciamos que se tomen el tiempo porque hemos querido hablar con ustedes sobre la situación en Kursk para obtener la perspectiva rusa. Queremos entender los objetivos, cómo han estado respondiendo los ucranianos y también la posición occidental y su impacto en la dirección del conflicto. Estamos interesados en la respuesta de Rusia, tanto a Ucrania como a la OTAN. Así que pensé que podríamos comenzar con la posición occidental, porque parece ser un poco ambigua. El Reino Unido parece muy entusiasta. Pero Estados Unidos ha sido bastante reservado en cuanto a comentar sobre la situación. Parecen tener cierta participación en términos de suministro de inteligencia. Me preguntaba, ¿qué está sucediendo en el frente diplomático? ¿Cómo les están explicando los estadounidenses estas acciones y su participación? Es, es, muy, es muy fácil responder a tu pregunta, Glenn, porque no lo están explicando en absoluto en términos de acción diplomática en la ONU. En general, debo decir que nuestros colegas occidentales son muy reservados al expresar cualquier reacción a lo que está sucediendo. Esto es bastante notable si comparas la situación con la de hace un año. Uh, like, you know, a uh, Ukrainian... Tomamos el día de la independencia de Ucrania como un punto de referencia. Recuerdo que hace un año hubo una gran actuación con personas frente al Consejo de Seguridad, declarando su apoyo a Ucrania hasta el final. Este año no ocurrió nada parecido. Una razón, por supuesto, es que fue un sábado, pero eso nunca ha impedido que los miembros de la ONU y del Consejo de Seguridad expresen su apoyo. Si quieren, pueden hacerlo el viernes o el no hay problema. Esta vez, mi impresión es que esperaron hasta el último momento para convocar una reunión sobre Ucrania, lo cual hicieron, y sucederá mañana por la tarde. Parecían estar perdidos sobre cómo reaccionar ante esta situación, porque revela un lado muy desfavorable de la economía, el régimen y las Fuerzas Armadas ucranianas. Lo que vimos en Kursk, en realidad lo vimos antes, pero fue muy difícil para muchas personas creerlo. Verlo, especialmente en el sur global. Ahora pueden ver claramente los verdaderos colores del régimen de Kiev. En primer lugar, es un régimen agresivo que inició una guerra de agresión contra su propio pueblo en 2014. Ese es un umbral importante. Advertimos repetidamente sobre ello, diciendo que hay una guerra que necesitamos detener. Contábamos con los miembros del Consejo de Seguridad. Respaldó la resolución 2202 sobre los acuerdos de Minsk, pero no hizo nada para implementarla. Al contrario, bajo el pretexto de esta resolución, los países occidentales estaban armando a Ucrania. La incursión de Kursk también mostró la naturaleza terrorista del régimen de Kiev. Están atacando a la población civil, tomando rehenes, matando a mujeres embarazadas y atacando coches civiles y ambulancias con UAVs. Esto es visible y es importante no ocultarlo. Están saqueando tiendas y jactándose de ello en las redes sociales. Esta es la imagen que Occidente siempre ha tratado de no resaltar. Ahora es muy difícil de ignorar. Muchos países del sur global, en los pasillos de la ONU, están cuestionando por qué Ucrania atacó territorio ruso que fue reconocido internacionalmente antes de 1991. En Rusia, no distinguimos entre este territorio y el territorio de los nuevos sujetos de la Federación Rusa que se unieron recientemente. Sin embargo, Entiendo que esto es un problema para algunos países. Dirán que no reconocen estas regiones como parte de Rusia, pero esto concierne al territorio ruso que existía después de 1991. Y esto es un problema para muchos de nuestros socios del sur global. Está claro que los países occidentales están un poco perplejos por esta acción. Es difícil para mí juzgar si el Reino Unido está celebrando o no, porque hay diferentes informes. Es difícil imaginar que esto ocultado y llevado a cabo sin la aprobación de Occidente, especialmente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos proporcionan inteligencia y hay mercenarios y asesores militares del Reino Unido los Estados Unidos y otros países. Muchos testigos informan haber escuchado inglés, español y polaco en la frontera, por lo que está claro que estuvieron involucrados. ¿Hasta qué punto? No lo sé. No tengo la información sobre esto, es para que otros lo juzguen. Sin embargo, Occidente está cubriendo todas las acciones del régimen de Kiev. Occidente ha dado una especie de cheque en blanco al régimen de Kiev durante bastante tiempo. Siempre está cubriendo y es responsable de esta aventura. En cuanto a los objetivos, es muy difícil entender la mente de un loco, por supuesto. Sin embargo, estaba claro desde el principio que no estaban ocultando sus intenciones. Querían desviar las fuerzas rusas del frente oriental para reducir la presión sobre Donbass, pero fracasaron estrepitosamente. La intensidad de los combates en el este ha aumentado considerablemente. Hoy vi informes de nuestro ministro de Defensa que indican que el ritmo promedio para la liberación de Donbass es ahora de 11 kilómetros cuadrados por día, lo cual es bastante significativo. Es mucho más importante de lo que fue durante la incursión de Kursk. Las posiciones fortificadas que habían sido preparadas durante muchos años desde 2014 con fortificaciones de concreto se están perdiendo ahora mismo. Ahora están los últimos que están condenados a caer y el público ucraniano está discutiendo esto abiertamente. Este es el resultado clave de la aventura de Kursk, porque se enviaron reservas a Kursk. Estas eran las reservas que la gente esperaba en el frente oriental para contrarrestar la penetración rusa allí. También estaba planeando tomar más tierra y profundizar con el objetivo de alcanzar la central nuclear de Kursk. Evidentemente, esto era para usarlo como moneda de cambio para el futuro y reforzar las posiciones negociadoras de Ucrania. Nuevamente fracasó miserablemente. Esto es bastante claro. En lugar de reforzar la posición ucraniana, creo que la debilitó significativamente, porque ahora tiene que cuidar de este territorio. Tienen que proporcionar suministros y otras necesidades a los destacamentos militares, lo cual es una tarea muy desafiante bajo el fuego de nuestro ejército. Las pérdidas que están experimentando allí son increíbles. Son comparables a las pérdidas que sufrieron durante la llamada contraofensiva hace un año. Tal vez incluso más significativas. Esto es evidente. El equipo está dañado, la gente está siendo asesinada y otros están siendo tomados prisioneros. Se rinden. Y todas estas cosas son visibles en las redes sociales. Esto presenta una imagen muy mala para Ucrania. Realmente me resulta difícil explicar el razonamiento detrás de esto, pero si hubo algún razonamiento, creo que no funcionó. Eso es bastante seguro en esta etapa. ¿Podría preguntar, porque el señor Grossi está ahora en la central nuclear y está hablando sobre su vulnerabilidad en caso de un ataque? La parte rusa ya ha informado que ha tenido lugar un ataque. Es posible que parte de la vacilación de los gobiernos occidentales se deba a que no quieren estar abiertamente asociados con lo que podría haber sido un ataque a una central nuclear. Esa es una pregunta. La otra pregunta que quería mencionar rápidamente es esta. La otra pregunta que quería decir rápidamente es esta. Hemos tenido muchos reportes en. Hemos tenido muchos informes y discusiones sobre supuestas conversaciones entre Rusia y Ucrania, con Qatar actuando como intermediario o mediador. Estas conversaciones trataban sobre interrupciones en los conflictos de misiles, lo que sorprendió a muchas personas. El gobierno ruso ha declarado ahora que estas discusiones no estaban ocurriendo. Sin embargo, también parecen estar diciendo que, debido a los recientes eventos en Kursk, no habrá negociaciones por el momento. La posibilidad de negociaciones ha terminado. Comenzando con su primera pregunta. Hemos advertido repetidamente sobre los objetivos de las fuerzas armadas ucranianas o las fuerzas armadas del régimen de Kiev de crear algún tipo de provocación en la planta nuclear de Zaporizhia. Hay inspectores de OEA presentes en el sitio. Es una tarea muy difícil para estos inspectores. Por un lado, necesitan reconocer el daño que se está haciendo a la estación. Por otro lado, Virginia Small ignora la de que lo siendo Ucrania.

La mayoría de la gente, por supuesto, no lo cree. Algunos de ellos no lo muestran abiertamente. Para el OIEA siempre ha sido una situación incómoda. El señor Grossi ha estado tratando de evitar culpar a alguien diciendo que hubo un ataque, pero es difícil determinar la fuente. Es una posición inteligente, pero difícil. En cuanto a Kursk, es aún más difícil de entender. Si imaginamos de repente decidir atacar nuestra propia estación en lo profundo de nuestro territorio, es nuestros propios UAVs, no tenido, ni siquiera para un loco. El señor Grossi Kursk El señor Grossi está en Kursk y dijo que la estación fue atacada. Y es, puntos, los... y es muy fácil conectar todos los puntos, incluso para aquellos que eran escépticos, diciendo que fue atacado por Ucrania. Si Ucrania está atacando la planta de energía de Kursk, es razonable conectar más puntos y sugerir que lo estaba haciendo incluso antes en relación con la planta de energía de Zaporizhzhia. Desde el punto de vista de relaciones públicas, esta es una situación muy mala para Zelensky y su régimen. En cuanto a las negociaciones, no tengo información. Escuché que mis colegas negaban que hubiera negociaciones en Qatar y lo dudo mucho. Puede haber algunos contactos humanitarios respecto al intercambio de prisioneros. Esto ha estado ocurriendo todo el tiempo tal vez en Qatar u otros lugares. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos han sido muy instrumentales. Sin embargo, estos no son negociaciones. Son reuniones humanitarias donde las personas deciden sobre cuestiones concretas, dejando la política de lado no se trata de los parámetros de un posible acuerdo de paz. No hay negociaciones con Ucrania. Las últimas negociaciones tuvieron lugar en Estambul y conoces el resultado. Fue en 2022, acuerdo muy favorable para Ucrania que Ucrania rubricó, pero luego el Reino Unido intervino. Boris Johnson said that there is no need Deal with, with... Boris Johnson dijo que no hay necesidad de llegar a un acuerdo con Putin porque Zelensky es capaz de derrotar a Putin con la ayuda de armas occidentales. Eso es lo que sucedió y creo que ahora es de conocimiento común. En cuanto a lo que está sucediendo ahora, puede recordar que en junio el presidente Putin hizo una propuesta muy generosa a Ucrania, considerando la situación real en los frentes. Fue una propuesta para un posible arreglo pacífico de la crisis ucraniana. Sin embargo, fue rechazada de inmediato. Los funcionarios ucranianos intentaron contemplarlo un poco y fueron filosóficos al respecto. Así que no no hubo un rechazo total cuando Kuleba estaba en China. En el contexto de India, decían que sí, necesitamos pensar en ello y tal vez deberíamos llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Parecían ser muy pacíficos y muchos de mis colegas del sur global se sintieron alentados por esto. Decían que Ucrania, debido a la situación en el frente, estaría más abierta a negociaciones reales. Así que tal vez deberíamos aprovechar esta oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz. No estábamos comentando sobre esto, pero también estábamos notando el cambio obvio en la retórica y actitud de los funcionarios ucranianos. Sin embargo, hubo un rechazo total a esto. Inmediatamente todas las esperanzas de negociaciones se desvanecieron. Fue una elección clara de Zelensky. En lugar de ir a la mesa de negociaciones, eligió la escalada. Este fue uno de los resultados inmediatos. Y de inmediato sacaron la fórmula de paz de Zelensky. Comenzaron a decir que la única manera de lograr un acuerdo sería basándose en esta fórmula, que como sabes no es verdaderamente pacífica. Mencionaron planes para organizar otra conferencia similar a la conferencia de Burgenstock para ver cómo podrían implementar aún más la fórmula de paz de Zelensky. Así que la retórica ha cambiado nuevamente. Es bastante irónico escuchar estas declaraciones porque el ejército ucraniano está atascado en Kursk. El ejército ucraniano está perdiendo terreno en el este de Ucrania, particularmente en Donbass, a un ritmo muy rápido. Tuvieron una oportunidad. Les advertimos que cualquier nueva propuesta sería peor que la anterior. De hecho, esta propuesta fue peor para ellos que antes. Of course this proposal was worse for them than I don't El que se hizo en junio, esa es mi sensación. Hay una unanimidad total en la sociedad rusa sobre la inaceptabilidad de cualquier negociación en esta etapa. Tenía una opción y una buena propuesta sobre la mesa. Muchos países estaban presionando para iniciar negociaciones, ya sea negociaciones directas con Rusia o indirectas basadas en lo que propuso el señor Putin. Lo rechazó. Destruyó todo y aplastó las esperanzas de todos los que apostaban por este tipo de negociaciones eso es lo que tenemos después de kursk so I was curious so how do you see the... Tenía curiosidad por saber cómo podría impactar la invasión de Kursk en la dirección de la guerra. Rusia parece estar aprovechando que Ucrania abre otro frente al avanzar hacia la región de Pokrovsk. Tienen líneas defensivas bien fortificadas y en varias capas allí, pero ya no están debidamente tripuladas porque sus mejores hombres y equipos fueron enviados a Kursk. ¿Cómo ves que esta invasión de Kursk impacte en la guerra? Además, ¿puedes comentar si los objetivos o prioridades de Rusia han cambiado como resultado? ¿Aumentará Rusia sus demandas? Mencionaste que Putin ofreció un generoso acuerdo de paz. ¿En futuras negociaciones cambiarán los términos? Si es así, ¿cómo? Sé que aún no se ha determinado todo, pero podrías decir algo al respecto.

y no formo parte de los círculos de toma de decisiones para este tipo de negociaciones. Somos diplomáticos que trabajamos en la ONU y recibimos instrucciones. Por supuesto, podemos ver fácilmente el cambio en la retórica de nuestros amigos y enemigos. Así que estamos involucrados en un tipo de planificación más compleja. Será decisión de mi presidente qué hacer a continuación. En cuanto a la situación militar en Ucrania, no creo que necesites ser un experto militar para darte cuenta de que el régimen de Kiev enfrenta un desafío significativo. Necesitan gestionar esta parte del territorio ruso, que es muy pequeña, como puedes ver en el mapa, y no contiene nada importante. Hay una serie de aldeas y la mayoría de ellas están vacías. There was some people were left there. Algunas personas se quedaron allí porque no querían dejar sus hogares. Fue su decisión voluntaria. A quienes querían irse se les dio la oportunidad, aunque se hizo con prisa. Todavía hay algunas personas allí, pero el área no contiene objetivos militares ni ciudades importantes, solo una serie de aldeas. La aldea más grande tiene una población nominal de mil personas, aunque no todas estaban presentes cuando comenzó la situación. It's this is what they have. Temia and Muchowski keep protein and we need that in your mall to goodable the support. Uh, you uh, get the, uh, send uh, with festivity to Gortru. Screen to go to go. Sure. for the sabotage groups, so it's very difficult to, uh, to fight with them. It was the, the region Era una región que fue muy desafiante para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial debido a los partisanos y grupos de sabotaje que operaban fácilmente en los bosques. Aparte de los pequeños grupos de sabotaje que penetran de una región a otra y están siendo eliminados y atacados, es muy difícil introducir un ejército allí. El área no es adecuada para maniobras militares. Además de los bosques, también hay mucho terreno abierto que es fácilmente atacado por UAVs, artillería y satélites. Esto los hace muy expuestos y a alto precio por esta exposición. El costo es inmenso ya que están perdiendo a mucha gente allí. En el apogeo de esta invasión estaban perdiendo mil hombres por día. Esta fue una pérdida muy grande. Han perdido mucho equipo militar. Ves imágenes de tanques, artillería y sistemas de cohetes siendo dañados. Es difícil ver cuál es el plan B en este momento. Están atrapados allí, expuestos y perdiendo personas y equipo cada día. Tienen que introducir más reservas porque de lo contrario tendrán que irse lo que sería un gran golpe para la reputación de Zelensky. No veo que nuestro mando militar tenga prisa por liberar este territorio de un solo golpe, porque implicaría ciertas pérdidas. Desde un punto de vista militar, creo que es una posición favorable la que tenemos ahora. Podemos eliminarlos aún más y avanzar más tarde hacia las regiones vecinas de Ucrania, que estarán mucho más debilitadas y no tendrán muchas tropas para defenderlas, supongo. Eso es lo que entiendo de los analistas militares. En cualquier caso, está claro que no han logrado lo que querían y el Frente Oriental se está desmoronando. Todo el mundo está hablando de esto, incluso aquellos que apoyan firmemente al régimen de Kiev. Están diciendo que están perdiendo muchas aldeas y ciudades, y ahora están a punto de perder Pokrovsk. No tienen líneas de defensa fortificadas allí. Esto sucedió porque Kursk fue debilitado. And this happened only because of Kursk, because it was weakened, all the reserves were taken from there to Kursk. Todas las reservas fueron llevadas de allí a Kursk, así que no lograron nada en Kursk y están perdiendo miserablemente en el frente oriental. Ese es el resultado directo de esta situación. Es dinámico y está en desarrollo. Creo que tenemos un par de meses antes de que llegue la lluvia y el terreno se vuelva fangoso, lo cual no es favorable para la acción militar. Es mucho tiempo y se puede lograr mucho durante estos meses en Donbass, Kursk y en otros lugares. No predeciría dónde estaremos en octubre o cuál será la posición del régimen entonces, pero se está desarrollando de manera muy intensiva y rápida y todos estamos siguiendo estos desarrollos con gran atención. Creo que, yo... Creo que tienes absolutamente razón en tu evaluación de la situación militar. He estado hablando con ex oficiales militares estadounidenses y comparten la misma opinión. Sin embargo, hay algo más que me gustaría preguntar. El gobierno de Zelensky está tratando de aprovechar la situación en Kursk para persuadir a Estados Unidos de permitir a los ucranianos usar misiles de largo alcance para ataques profundos en Rusia. El presidente Putin ha señalado, y los oficiales militares estadounidenses con los que he hablado están de acuerdo con él, que es imposible usar estos misiles, como los Storm Shadows y los Takbese, sin la participación directa de los estadounidenses y los británicos. ¿Crees que eso va a suceder? ¿Cuál será la respuesta rusa? ¿Es esto algo que provocará una respuesta de Rusia si estos misiles se utilizan de esa manera? Antes de que respondas a eso, hubo un artículo muy interesante publicado en Político. Decía que no tendría sentido militar hacer esto porque estos misiles no pueden alcanzar objetivos significativos allí. Más interesante aún, hay preocupaciones en Washington de que si hicieran esto, cruzarían una línea. Esto haría imposible a mediano plazo que Estados Unidos y Rusia mejoren las relaciones, yendo mucho más allá del conflicto actual en Ucrania. ¿Puedo conocer tus pensamientos sobre esto y si hay alguna opinión que puedas compartir con nosotros? Bueno, en primer lugar, no quiero hablar en nombre del lado estadounidense. Tienen sus propias consideraciones y una larga historia de apoyo al régimen de Kiev, al menos de 2014. ¿Podrías recordar la investigación de The New York Times que mostró que la CIA estaba allí en 2014 y 2015 en la frontera con Rusia? Ya estaban preparando algún tipo de acción militar contra Rusia. Esto fue una revelación significativa, creo. Cuando dije que no hay un plan B para el régimen de Zelensky, creo que hay un plan C. Este plan es lograr la participación de Occidente. Este sería el mejor escenario para él, porque se da cuenta de que no hay una Wunderwaffe o arma milagrosa que cambie la situación a favor de Ucrania. Ni los F 16, ni los misiles Storm Shadow, ni nada más pueden hacer eso. F no Storm Shadow, damage. Pueden infligir algún daño. Por ejemplo, la gente decía que los Himars cambiarían el rumbo, pero no lo hicieron porque nos adaptamos a esto. Ahora los estamos destruyendo, incluso durante la incursión de Kursk. Fueron utilizados por las tropas ucranianas para atacar objetivos dentro de Rusia. Su mejor esperanza sería arrastrar a Occidente a una confrontación directa con Rusia, porque entonces podría tener una oportunidad. Si hay una guerra, total no será peor para ucrania porque las cosas ya están muy mal y sombrías para el país o más bien para su régimen ha perdido credibilidad y legitimidad desde mayo no quiere celebrar elecciones él entiende que si esta escalada militar se detiene y la gente comienza a hacer preguntas tiene una muy buena posibilidad de ser juzgado y perder el poder. Eso es seguro. Así que no quiere este escenario. Por eso quiere provocar a Occidente e involucrarlos en una confrontación directa con Rusia. Sus cálculos son absolutamente claros para mí. En cuanto a los cálculos de Occidente, espero que todavía haya personas sensatas que se den cuenta de las consecuencias de tal escenario. Y tal escenario, por supuesto, se volverá mucho más probable si hay un acuerdo sobre el uso de sistemas de cohetes de largo alcance dentro de Rusia. Hasta ahora creo que ha prevalecido el sentido común. No sé cómo sucederá y no quiero especular sobre esto. Escuché que mis colegas en Moscú estaban advirtiendo sobre una respuesta muy dura y resuelta de Rusia si eso ocurre, y no quiero especular más. Pero nuevamente, deben tener en de encontrar el mayor escalop en regímenes que hiciemos a Escalator, y si Occidente se envía a trabajar no se obtuvieron más, más estas cosas en esta orden. No no es un secreto que hay asesores militares de Occidente y muchos de ellos mueren. Luego podrías ver algunos obituarios en los periódicos sobre un general que de repente cae de una roca en algún lugar de Suiza. Cuando le sucede a una persona puede verse como un accidente. Pero cuando hay docenas de tales escenarios se vuelve muy sospechoso. Depende del público occidental decidir. Occidente está involucrado. Las armas están siendo utilizadas, los tanques alemanes están en territorio ruso, lo cual es una imagen muy provocativa para la mentalidad rusa. Por supuesto, están siendo operados por ucranianos, pero aún se ven como un enemigo y resuena profundamente. Por cierto, olvidé mencionar una cosa más que se expuso durante esta incursión, la presencia generalizada del nazismo en el ejército ucraniano. Había muchas insignias nazis exhibidas abiertamente cuando los corresponsales occidentales que entraron en nuestro territorio ilegalmente con las tropas ucranianas preguntaban sobre ellas. Las tropas no lo ocultaban. Muchas personas en Occidente lo vieron y la conclusión fue que esto está profundamente arraigado. Rusia había estado advirtiendo sobre esto durante mucho tiempo, pero Occidente lo rechazaba. Si admiras a Hitler y llevas una esvástica, lo más probable es que seas un nazi. No hay necesidad de explicar que es solo alguien que quiere el mejor futuro para Ucrania. ¿Qué tipo de futuro es ese con esvásticas e insignias nazis? Este fue también uno de los resultados muy importantes de esta aventura de Kursk. Yeah. Tenía curiosidad porque cuando comenzó esta invasión de Kursk parecía haber casi un consenso entre los comentaristas ucranianos, rusos y occidentales de que esto sería un error. Pero luego, una vez que comenzaron a tomar territorio, los medios occidentales y algunos políticos se volvieron más entusiastas y apoyaron, sugiriendo que de repente era una buena idea. Ahora estamos volviendo a la realidad donde se están reconociendo las pérdidas devastadoras. Sin embargo, no hay una buena oportunidad para reiniciar la diplomacia o las negociaciones con los ucranianos. ¿Hay algún cambio en la actitud entre los líderes occidentales? ¿Están dispuestos a sentarse y comenzar a hablar sobre una posible solución diplomática? Parecen los medios que podría haber un cambio, reconociendo que Ucrania no va a recuperar su territorio. Hay menos discusión sobre la necesidad de que Ucrania restaure su neutralidad, en cualquier acuerdo de paz. ¿Ves algún cambio sobre el terreno? ¿Algún cambio de actitud o disposición para realmente sentarse y hablar después de dos años y medio? Bueno, distingamos entre dos realidades. Una es lo que está sucediendo sobre el terreno. La otra es lo que puedes leer en los medios occidentales. Muchos corresponsales están tratando de presentar una narrativa optimista sobre la capacidad de Ucrania para ganar contra Rusia. Hubo un sentido de valentía en los medios occidentales al principio. Por ejemplo, si lees la BBC podrías ver mensajes que sugieren que Ucrania ha logrado algo significativo, lo cual no corresponde a la realidad sobre el terreno. Esto puede crear la ilusión de que las acciones de Ucrania fueron un movimiento valiente que traería beneficios. También podrías recordar cómo la contraofensiva fue ampliamente cubierta por los medios hace un año. Inicialmente, los medios occidentales eran firmes, diciendo que Ucrania había comenzado y que las mareas estaban cambiando

Esta vez duró incluso menos tiempo que antes. Alexander tiene toda la razón al decir que la mayoría de los analistas ahora son directos sobre la posición actual de Ucrania. Ucrania tiene que defender posiciones indefendibles e innecesarias. Esto requiere muchos recursos y desvía la atención del desmoronamiento del Frente Oriental. Esta es la triste realidad que enfrentan. Es muy difícil mantener un tono optimista en tales circunstancias. En cuanto a los países occidentales, mi observación desde la ONU es que aún no han perdido toda esperanza positiva de esta crisis ucraniana, aunque se han vuelto mucho menos confiados. También se han vuelto más aislados. Este grupo de países tiene disciplina de bloque, niegan cosas obvias y absolutamente no quieren hablar sobre una paz realista. La mayoría de los miembros de la ONU exigían iniciar negociaciones significativas que pudieran poner fin a esta crisis. También estaban interesados en prestar la debida atención a las causas fundamentales de esta situación. No es una agresión no provocada. Como occidente, enmarcar lo que sucedió en febrero de 2022. Había razones para esto. Había raíces para esto. Hubo una guerra que comenzó en 2014 y fuimos allí para detenerla. Es muy difícil negar esto. Los países del sur global, incluidos nuestros socios chinos, son bastante claros al respecto. Dicen que si queremos evitar tales crisis, necesitamos abordar las causas raíz, necesitamos abordar la cuestión de la seguridad europea y la ampliación de la OTAN. Todos estos temas deben abordarse juntos. Esta es la deficiencia más significativa de la llamada fórmula de Zelensky. Él solo quiere abordar el periodo desde febrero de 2022 de una manera que sea favorable para Ucrania, esperando que todos estén de acuerdo y luego imponer esta decisión a Rusia. People, uh, serious people are saying, Let's sit together, Por supuesto, no funcionará. Las personas serias están diciendo, sentémonos juntos, analicemos todo y hagamos todo lo posible para prevenir situaciones como esta en Europa en el futuro. Ese es el enfoque serio de las negociaciones que compartimos. Preferiríamos lograr los objetivos de nuestra operación militar especial por medios diplomáticos. Lo hemos reiterado repetidamente. Sin embargo, si nuestros colegas occidentales y sus aliados ucranianos no consideran este resultado, entonces tendremos que resolverlo en el campo de batalla. Eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos avanzando con la operación. Mm -hmm. Embajador, no tengo preguntas específicas, solo quería expresar mi gratitud. Sé que su tiempo es limitado, así que haré dos observaciones rápidas. Entiendo que también está profundamente involucrado en las discusiones sobre la crisis de Medio Oriente y los problemas en Ucrania. En mi opinión, el problema fundamental, la razón principal por la que estas crisis nunca se han resuelto adecuadamente, es exactamente lo que usted ha identificado. No Thay adds more with high summer en Buena Fe. Este ha sido el caso desde que la crisis comenzó a cambiar en 2013 con las protestas en la Plaza Maidan. En ningún momento ni negociaciones que no estéis. nunca, en ningún punto. En cuanto a la crisis de Oriente Medio, se puede remontar hasta la década de 1940 y nunca ha habido negociaciones de buena fe. Ciertamente no ha habido ninguna desde los eventos del pasado octubre. Ese es el problema. Hasta que eso cambie, seguiremos teniendo problemas. Las crisis persistirán y se resolverán de la manera que mencionaste. El último punto que quiero hacer y es rápido, es que sospecho que una razón para la retirada licencia de tus colegas occidentales es porque, como decimos en Gran Bretaña, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Creo que eso se está volviendo cada vez más claro. Gracias por sus comentarios. Sí, solo quiero agradecerte también. En nuestros medios realmente ya no escuchamos lo que Rusia está argumentando, así que realmente apreciamos esto. Muchas gracias, Plonsky. Gracias. Siempre estoy abierto a los medios occidentales, pero ellos conocen una regla. Dado que mi experiencia con ellos no fue muy favorable, Dije que solo puedo hacerlo en vivo. La mayoría de ellos no quieren hacerlo en vivo. Quieren editar lo que digo para que suene como ellos quieren. Esto no es algo que pueda aceptar. Por eso desde hace algún tiempo los medios occidentales no han sido muy favorables a la hora de organizar entrevistas conmigo y mis colegas. Quieren mantener cómodos. ¿De acuerdo? Gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Todo lo mejor. Gracias. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.